Mariano? ¿De dónde es Mariano? ¿De qué? ¿Pero quién se lo mandó? La vida da muchas vueltas. Discográfica México de mis amores. Además, yo quisiera invitar a estas personalidades que usted ven aquí enfrente, que lo han acompañado en las buenas, en las malas, en las luchas, en las buenas, en las malas. Han sido compañeros de mucho tiempo de esta dinastía de Máscara año 2000, así que vamos a darle un fuerte aplauso al fantasma, al luchador profesional que nació el 1 de noviembre de 1961, originario del estado de Michoacán. Actualmente el fantasma es presidente de la Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México. ¡Fuerte aplauso para el fantasma! Eso, esa es la lucha libre, eso que estamos haciendo. A ver, ¿dónde está la porra por ahí de Máscara año 2000? Eso. Ellos vivieron muchísimas décadas con el aplauso de todos ustedes, y de verdad es un alimento. Con cada aplauso, cada alegría que ustedes dan a estos grandes de la lucha libre mexicana, yo creo que vamos a brindarles otra bulla, otro aplauso. Que se motiven, porque ellos han vivido en este ambiente. Y por supuesto a este gran personaje también, Carmelo Reyes, luchador profesional retirado, mejor conocido como Cien Caras, y en mucho tiempo fue mi ídolo. Nació el 8 de octubre de 1949 y es originario de Lagos de Moreno, Jalisco. ¡Fuerte aplauso! Cien Caras. Y por supuesto también vamos a darle un fuerte aplauso. Doy su semblanza, luchador profesional, nació el 25 de mayo de 1956 y es originario de Jalisco. Estamos hablando de Solar. ¡Fuerte aplauso para Solar! ¡Solar! Y yo les invito a que, como son gente de lucha, pues de verdad aplauda como si estuvieran en la arena. Repito, esto es estimulante para estos gladiadores que dejaron mucho en los cuadriláteros. Así que sigamos. Y por supuesto, siempre acostumbro, y mi gente lo sabe, ¿no? Me salgo del protocolo, me dicen ingobernable. Pero yo alguna vez me puse... Que se escuche, fuerte aplauso, y pongámonos de pie. Los invitamos a que se pongan de pie a todo el público presente. Vamos a recibir a este personaje. Pongámonos de pie sin dejar de aplaudir, porque fueron muchos años en el cuadrilátero exponiendo su vida. Gracias. Acercarme al señor que son y fueron mis... Me voy a salir del protocolo, señorita Silvia y señor Máscara, pero quisiera... Un fuerte aplauso para Cien Caras. Así es, buenas tardes. Y estoy muy contento de estar aquí con mi hermano, y más contento por el apoyo que veo que le tienen todos ustedes. No sé ni cómo darle las gracias, pero pues no sé la verdad, pero ya es mucho pero, ¿verdad?
Así son en Jalisco. Pues muchas gracias y espero que le vaya muy bien en su carrera que está empezando como cantante. Gracias, muchas gracias, hasta luego. Sigo haciendo un homenaje por mi carrera luchística, como el que me hicieron en la Arena México y ahora me lo están haciendo aquí. Esta es una emoción que no la puedo describir y muy contento, sobre todo de mis compañeros, Amigo Solar, Fantasma, Cane y de mi hermano Cien Caras. Muy contento de estar aquí con ellos, que me estén acompañando y eso me da más felicidad de estar con ellos aquí en este escenario. Gracias. Te felicito y yo creo que eres un buen gladiador, buen ejemplo para todo el público, para toda la juventud y espero que pues todos lo tomen en cuenta y en tu nueva faceta de cantante que te vaya mejor que en la lucha libre todavía. Creo que mejor no, porque gracias a la lucha libre estás en la otra faceta. Felicidades y gracias a todos ustedes los presentes por estar brindándole ese apoyo a este hombre que se lo merece. Muchas gracias. Ahorita no ando muy afinado, me quisiera echar una canción, pero yo sé que no es el momento para que escuchen a Forastero cantar. Pero, tío, la verdad me siento muy orgulloso por todo lo que ha conseguido en la lucha libre, una leyenda viviente y la verdad que para uno compartir ring es fantástico. Y ahora en la faceta de cantante, yo sé que la ves muy bien, porque usted es grande para todo. De México y para el mundo, y esto la fe.
a pedirles que pasen al frente al luchador Khaled y van a hacer entrega de este reconocimiento. Dos mujeres muy importantes dentro de lo que es el grupo de Anad México de adultos mayores. Lupita y Cruzita, adelante por favor. Se hace entrega de reconocimiento al luchador Khaled. De un servidor, el estar haciendo lo que estoy haciendo y que me esté festejando.